Leyenda y mitos, algunas veces tradiciones. Me encuentro en un lugar lleno de estas realidades y en esta clase que hablaremos sobre el abuso espiritual, empezaremos mencionando los mitos y las historias. Bienvenido a una nueva clase del abuso espiritual. Estoy aquí en un lugar muy conocido en Cataluña, se llama Montserrat. Esta montaña es un lugar extraordinario, seguramente resultado del tiempo de Noé, cuando el diluvio cubrió todo esto de las aguas. Sin embargo, detrás de esta montaña hay una historia que la Iglesia Católica defiende abiertamente. Ellos creen que este lugar era un lugar tremendamente pecador. Dios castigó este lugar sacando la montaña de sus raíces, dándole la vuelta para así matar a todos sus habitantes. Y lo que vemos ahora son ni más ni menos que las raíces de esa montaña. Bueno, Dios se arrepintió de lo que había hecho y de esta manera tuvo la bondad de enviar desde los cielos a una Madonna, a la Virgen de Montserrat, del Monte Cortado, Montserrat. Esa es la historia. Los pastores que la encontraron quisieron llevarla abajo al pueblo, pero por alguna razón no podían cargarla, de pesada que era, así que decidieron edificar un gran altar para ella y desde ese tiempo se ha quedado aquí, en la montaña de Montserrat. ¿Pero es esto cierto? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre estas historias? Para algunos de nosotros protestantes, esto puede realmente sorprendernos e incluso hacer un poco de broma al respecto. Pero para la fe católica y el cristianismo católico, esto es una gran verdad. Ahora, no muy lejos de ellos, nos encontramos muchos protestantes que creen en ciertas historias, ciertos mitos, ciertas ideas que involucran unas creencias falsas, apartadas totalmente de las Escrituras, pero que controlan la mente, la forma de pensar, la misma vida espiritual de las personas. Es lo que yo llamo ese cristianismo mitológico, ese mito que envuelve, involucra y rodea al verdadero cristianismo y por lo tanto lo mata, lo ahoga. Pero que muchas personas creen en este misticismo, en este cristianismo fantástico, más allá de la realidad, incluso lógica, pero que termina controlando la vida, la mente y la conciencia de las personas. Déjame hablar un poquito más de ello. Por un momento, piensa en esos líderes que dicen: he tenido una revelación, he escuchado algo que Dios me ha revelado a mí, porque yo estoy en contacto con Dios como Moisés en Sinaí. Yo también, Dios me revela a mí verdades que a ti no. Por lo tanto, tienes que obedecerme. He escuchado algo, tengo una palabra de profecía para ti. Tengo algo que quiero decirte que Dios me ha dado a mí, así que óyeme. Y de esta manera inventan sus historias, sus mitos, sus visiones, sea oídas o visionadas o soñadas, porque están también llenos de sueños, ellos y solamente ellos. Y por supuesto, aquellos que están debajo de ellos dicen: yo también quiero recibir una revelación, yo también quiero tener esa experiencia más allá de la realidad, esa experiencia cósmica, esa experiencia que me lleva a un nuevo nivel de espiritualidad que jamás antes había vivido. Así que lo deseo, lo quiero. Y empieza en el corazón a haber un control, porque nos hemos rodeado de una falsa idea de lo que es el verdadero cristianismo bíblico. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Abramos la Biblia, veamos qué dice la Biblia sobre estos temas. Abramos la Biblia en Gálatas, capítulo 1 y versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido,
sea anatema. Esa palabra anatema es una palabra muy fuerte, está diciendo maldito eternamente, es lo que significa en el original griego. Pero ¿qué es eso de otro evangelio? Una vez más encontramos la palabra griega otro. Hay dos palabras para otro. Una quiere decir algo muy diferente a. El otro, la otra palabra, quiere decir algo que se asemeja a. Esa es la palabra que se usa aquí. Es semejante al verdadero evangelio. Se parece. Usa las mismas palabras, incluso las mismas ideas. Pero está tocado, retocado. Es algo totalmente diferente y, por lo tanto, mucho más peligroso. Tengo entendido que el veneno para ratas contiene 90% de grano y un poco de cianuro. El grano es bueno, pero el cianuro te mata. De esta manera, este falso evangelio motiva, lleva realmente buenas nuevas de esperanzas para muchas personas, pero está envenenado con la mentira del mismísimo diablo. Es una nueva manera de predicar un nuevo Cristo, un nuevo evangelio, un Cristo diferente al que enseña las Escrituras. Pero fijaros bien quién lo está enseñando. Si aún un ángel del cielo. Sí, como lo habéis oído. Si alguien te dice, hey, mira, he tenido una visión, he visto un ángel. Ja, es una luz roja para decir, ¿quién era este ángel? ¿De dónde viene? ¿De verdad era un ángel o apenas era un demonio? Pasan muchas cosas fuera de este mundo físico. El mundo espiritual es real, tan real que de tanto en tanto pasan cosas. Pero esto no quiere decir que sea de Dios, que venga de Dios, que provenga de Dios o que Dios lo apruebe. Y si tú estás siguiendo esas cosas, estás siguiendo un falso evangelio. ¿Os dais cuenta del peligro grande que se corre cuando personas que se sienten más espirituales, que parecen tener una relación y correlación con lo divino más que tú, empiezan a usar esa relación para controlar tu vida? Entonces has caído en una trampa que te lleva al mismo infierno y debes salir inmediatamente de ello. Escuchemos lo que dice Pablo. Estoy leyendo ahora en 2 Corintios capítulo 11 y versículo 3. Dice así: pero temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Pablo lo está diciendo bien claro. Está mostrando que en su tiempo hay algunas personas que están predicando otro evangelio, otro espíritu, otro Cristo. Pero le están rechazando a él por predicar la verdad, por decir la verdad, está siendo rechazado. Estos falsos evangelistas, estos falsos profetas, fueron ya anunciados por el mismo Señor Jesucristo cuando nos decía que en los últimos tiempos se levantarían muchos falsos profetas. Ese es en el contexto de la religión. Hombres, mujeres, personas que traen la palabra de Dios, aparentemente, pero que Dios nunca les envió. Un falso profeta va a predicar un falso Cristo, un falso espíritu y un falso mensaje. Pero bien lo toleráis, dice Pablo a la iglesia de Corinto. Y dice Pablo, temo que como la serpiente engañó a Eva, vosotros también seáis engañados. ¿Os dais cuenta del gran peligro? Miles de personas han sido engañadas por ese falso evangelio, por esa religiosidad, por esa falta de comprensión a la que quedan totalmente atados, subyugados y humillados porque han creído en un falso Cristo. Está bien, volvamos a esta historia. Estas montañas son hermosas. Hay mucha verdad aquí, hay mucha cosa para dar gloria a Dios por ello, por la creación. Pero el mito y la leyenda se mezcla con la verdad. Así también en muchas iglesias, llamadas evangélicas, protestantes, aparecen esos mitos, esas leyendas, esa unción santa,
ese no tocar al ungido del Señor, esos pañuelos ungidos, ¿verdad?, que si tú pones la mano vas a recibir la bendición, ese aceite santo que ha sido orado y que tiene algo de especial. Todas esas cosas son maneras de embaucar y engañar a las personas para que crean en ese falso evangelio. De esta manera la persona es abusada. Es abusada no solo económicamente, robándole todo su dinero, no solo es abusada emotivamente, haciéndolo sentir inferiores al líder, lo peor de todo, son abusadas en su vida espiritual, en ese gran peligro que corren de perder toda una vida sometida y sujeta a un falso evangelio. Y ahora viene lo peor de todo, si han creído en un falso evangelio, no tienen esperanza eterna. No han creído en el verdadero evangelio, en el verdadero Cristo. Por lo tanto, el abuso religioso es mucho mayor, más peligroso y contundente, porque afecta su eternidad. Así que, alma que me escuchas, asegúrate de estar creyendo en un verdadero evangelio, en el evangelio del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para morir en una cruz, tomando tu lugar y mi lugar. Si ponemos en Él nuestra confianza, somos verdaderamente libres. No tenemos que ser guiados y regidos por los hombres. Pero hay un peligro mayor. Me refiero a la tradición de los hombres. Hablemos un minuto de ello. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 6, el Señor Jesucristo está denunciando la hipocresía de los fariseos, cómo ellos estaban utilizando esta religión mística, este misticismo, esta tendencia mágica de su propia religión con las tradiciones. Este lugar que estamos viendo hoy está lleno, lleno de tradiciones. Pero escucha lo que dice el Señor Jesucristo. Él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina de mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Este pasaje es impresionante. Cristo está diciendo que el mandamiento de Dios mismo es invalidado, puesto a un lado, neutralizado por causa de la tradición de los hombres. ¿Qué es eso de la tradición de los hombres? Las ideas, las costumbres, la cultura, la manera de pensar, la interpretación de las mismas escrituras, que no está en la Biblia, sino que forma parte de la manera de pensar de los hombres. Esas son las doctrinas de los hombres a los cuales él se refería. Y esas doctrinas terminan ahogando la misma palabra de Dios. Revisemos pues lo que creemos, revisemos lo que hemos abrazado, revisemos a qué Cristo hemos creído, a qué Espíritu estamos siguiendo. Veamos si realmente nuestras convicciones y creencias están en la palabra de Dios o es lo que hemos aprendido de los hombres y lo que los hombres nos dicen. Abramos nuestros ojos a una realidad espiritual que nos va a liberar de estas cadenas de esclavitud que son las doctrinas y tradiciones de los hombres. Estoy orando por ti. Deseo que de verdad estos vídeos sean liberadores para ti, que no seamos abusados espiritualmente ni religiosamente, sino que encontremos en Jesucristo nuestra razón de ser, de vivir, de amarle con todo nuestro corazón, porque en Cristo se encuentra esa libertad que tanto ansiamos y esa vida eterna que solo Él puede ofrecer. Estamos orando por ti desde la Fundación Bíblica y estamos aquí para servirte. En cualquier cosa que necesites, contacta con nosotros. Estamos orando por ti y deseo que Dios te bendiga.